Y el presunto responsable de la muerte de este privado de libertad fue capturado y llevado hacia Torre Tribunales. Vea usted, agentes de la Comisaría 13 aprendieron a Edgar Eduardo Kotsonay, de 44 años, en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, en Fraijanes, luego del asesinato con proyectil de arma de fuego del privado de libertad Manuel de Jesús Castillo Medrano, de 46 años, ocurrido en el sector conocido como de aislamiento. El señor Kotsonay, de 44 años, se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros con un silenciador, una tolva y 15 municiones. Él cumplía una sentencia de 60 años de prisión por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa y se encontraba recluido en el sector 2 de esta misma cárcel. Vea usted, esta es el arma con la cual presuntamente le dio muerte a Manolito, como se le conocía al exdiputado. Y también estamos hablando de que esas eran las municiones con las que él contaba, el arma de fuego con la que supuestamente asesinaron al exdiputado. Y vea usted, esta es una noticia de impacto, definitivamente, que ha dado la vuelta a toda Guatemala y Centroamérica. Hay que recordar que estaba vinculado también a otras situaciones, otros casos que se llevaban también en conjunto. Este es el arma, vea usted, el silenciador, algo inusual prácticamente. Era algo inusual en nuestro país que se utilizaran armas de fuego con un silenciador. Vea usted, esto es nuevo prácticamente en el país. De alguna manera también era solicitado por Estados Unidos para ser extraditado por sus vínculos con el narcotráfico. Pero vea usted, este domingo pues, lo asesinan y esta es la presunta arma de fuego que se utilizó y este es el presunto asesino del exdiputado que hoy prácticamente está en Torre de Tribunales a la espera de un juez competente para poder de esta manera también conocer su primera declaración y posteriormente también dar a conocer detalles de su inocencia, que es lo que él indica, el presunto responsable, indica no haber utilizado el arma y tampoco ser él el asesino del exdiputado. Así será el juez de turno que comparezca y por supuesto escuche los detalles y también las acusaciones en contra de este presunto asesino. Capturan al presunto asesino, hoy amanece en Torre de Tribunales a la espera de ser escuchado por un juez competente.